Bueno, buenas tardes. Es un placer como ver cómo está hoy la clase, que está llena. Para hacerme un poquito la idea, ¿cuántos de vosotros estáis estudiando ahora aquí? Todos. Vale. ¿En el ámbito de autismo? Vale. ¿Los demás sois infantil? Un poco, sí. ¿Infantil? Por aquí. Vale. Bueno, relacionado con infanto-juvenil. Vale. ¿Que trabajéis con niños con TEA? Vale, también hay. Entonces, ya sabiendo un poquito esto, quiero que vosotros también participéis en la sesión, ¿vale? Porque al final quiero que aprendáis construyendo, que es como se aprende, igual que hacemos luego con los niños. Si solo estamos escuchando y yo voy aquí hablando y hablando y hablando, al final desconectamos y se nos pierden cosas y al final no adquirimos toda la información, ¿vale? O sea que quiero que participéis, preguntéis y también digáis vuestra experiencia. Vamos a seguir un poco el caso de un niño. Lo que pasa es que he ido mezclando un poquito también de otros para, bueno, porque hay juegos, si solo me centro en uno, ¿no? Hay juegos que nos perdemos, que también podríais hacer en otros niños o más pequeños, o con otras dificultades, o con otras capacidades. ¿Vale? Trabajamos siempre desde la capacidad en el centro. ¿Por qué? Porque es también donde ellos están motivados, donde vamos a sacar más rendimiento de ellos. ¿Sí? Empiezo un poco general, esto lo voy a pasar rápido, toda la primera parte teórica, para centrarnos luego en la parte más práctica. Bueno, jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. ¿Vale? Los niños y nosotros. Nosotros, es verdad, no los vamos a hacer de la misma forma jugando, sino participando en las cosas, construyendo, ir a una asociación, participar con la familia, interactuando. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el autismo? El TEA. ¿Alguien por aquí que me diga qué es, sin leer? Va, que he dicho que quiero que participéis. Esto está en cualquier sitio teórico, no haga el que copiéis, ¿vale? Trastorno de la comunicación social, ¿vale? Por un lado, y de los intereses y las conductas que son demasiado restrictivos y particulares, ¿no? Vale, sí. ¿Completamos más la definición? Va, que me habéis dicho que estáis trabajando con nenes con TEA. ¿No? ¿Nadie más? Un trastorno del neurodesarrollo también. Vale, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo podemos detectar si un niño presenta sintomatología TEA? ¿Qué veríais? Así, no hace falta de manual, ¿eh? Decir qué veríais. Dificultades en el lenguaje. Vale, a nivel social, contacto visual. ¿Qué más? ¿Por aquí hablabais? Vale, movimientos estereotipados. Sensibilidad a estímulos. Vale, hay hipo o hipersensibilidad a según qué estímulos, y a nivel visual, a nivel gustativo, ¿vale? Esto no lo encontramos en todos los sentidos. Vale, son muy rutinarios, está el tema, cuando hay una fijación pueden ser muy obsesivos. ¿Aprenden de manera visual? La mayoría de niños con TEA aprenden más por la vía visual, es cierto. No todos, ¿vale? Pero sí que es verdad que un tanto por ciento elevado aprenden mejor con apoyos visuales. ¿Conductas tipo ritual? ¿Tienen rituales? Sí. ¿Qué más? Va por aquella zona que no habéis hablado. ¿Ya está? ¿Hay verbales? ¿No verbales? No, todos son verbales. ¿Cómo nos encontramos? Verbales y no verbales. Vale, hay verbales y no verbales. Hay niños que tienen, bueno, aparte de tratos lenguales, también a nivel cognitivo. Vale. Tienen discapacidad. Algunos tienen asociada una discapacidad intelectual. Sí, muy bien. ¿Algo más? Estamos definiendo lo que es el TEA un poco entre todos. ¿Si queréis aportar? Han puesto cara de pánico. Bueno, un poquito sí lo tenemos, ¿no? La comunicación, los dos puntos claves sí que serían los que ha dicho vuestra compañera. Comunicación e interacción social, ¿no? Es donde vemos sobre todo estas dificultades. Y en los patrones de comportamiento, actividades e intereses que pueden ser restrictivos o repetitivos, ¿vale?
Estamos hablando de un espectro, por lo cual nos podemos encontrar una sintomatología muy leve a muy grave, en cualquiera de los dos. A partir de ahí, bueno, el nuevo DSM-5 lo clasifica por cada punto en leve, moderado y grave. ¿Vale? Esto sería en la evaluación, ¿sí? Vale. Señales de alerta. ¿Queréis que las miremos así rápido? ¿Me las salto? Las miramos porque estáis todos leyendo. Pasa, pasa. Lo que hemos dicho, el uso de la mirada dirigida a personas poco usual, ¿no? El contacto pues lo suelen evitar. Hola. No muestra anticipación cuando le van a coger. Esto estamos hablando de antes del añito, ¿eh? Vale. Falta de interés en juegos interactivos simples como el Cucutrash, cuando lo estamos haciendo pues no hay esta interacción que nos podemos encontrar en otros niños. Y la sonrisa social que vemos en los bebés pues está disminuida o no presenta esta sonrisa social. Después de los 12 meses, menor contacto ocular, volvemos a repetir, no responde a su nombre, no señala para pedir algo, esto es algo muy característico y que luego se va a trabajar en sesión, ¿vale? El que señale, el que él tenga la iniciativa, el que tenga el pedir, ¿vale? No mira hacia donde otros señalan. Esto, bueno, yo me he encontrado con un niño, ¿no?, que estaba, puzzles estos de 3D que tenemos, estábamos construyendo la Torre Eiffel y cuando íbamos a guardarla, es que no me acuerdo exactamente qué le dije, pero yo quería, le dije, guarda la punta de la torre en la caja. No se lo dije así exactamente, se lo dije de forma literal. El niño lo que hizo fue coger la caja y ponerla encima, ¿vale? O sea, lo entienden todo de forma muy literal. No mira donde otros señalan, está un poco relacionado. A lo mejor si yo le digo, mira aquello, al final lo que me está mirando es el dedo, no a donde yo dirijo esa atención. Ausencia de imitación espontánea, volvemos, estamos hablando de bebés, no todos, recuerdo, esto no lo toméis todos los puntos, estos son signos de alerta que tenemos que tener en cuenta y si cumple un número determinado de signos es cuando podemos hacer una evaluación para determinar si cumple criterios para el diagnóstico. Ausencia de balbuceo, entre los 18 y 24 meses, retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, ¿no? Como decía vuestra compañera, el tema del lenguaje, ya empezamos a ver que puede haber un retraso o directamente no existe este lenguaje todavía. Y puede ser tanto comprensivo como expresivo. Hay muchos niños que no comprenden lo que le estamos diciendo y hay otros que es a nivel de expresar. Falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas de juegos con objetos. Pues aquí nos encontramos, lo que muchas veces se ve en imágenes, ¿no?, de que el niño coge el cochecito y alinea todos los cochecitos, pero no hay un juego de, hay una carreterita y yo voy jugando con el coche. O cogen el coche y están con la ruedecita, porque el tema de que las cosas rueden, ¿no?, pues llama mucho la atención. Hola. Escasa interacción con otros niños o hermanos. Lo que hablábamos de a nivel social, pues suelen ser niños que se suelen aislar, que juegan solos. Vale. No responde cuando se le llama, esto ya nos pasaba también en la etapa anterior. No imita ni repite gestos o acciones que otros hacen. Limitadas expresiones para compartir afecto positivo. Y antes usaba palabras, pero ahora no. Que hay una regresión del lenguaje, esto también nos lo encontramos. Hasta ahora teníamos un desarrollo normal y de golpe vemos un retroceso. Entonces aquí sí que algo pasa y tenemos que consultar con pediatría, con, ¿no?, la primera demanda que se hace. Pero aquí sí que tenemos que consultar sí o sí, cuando hay un retroceso. ¿Vale? ¿Está aquí alguna duda? No, vale. A partir de los 36 meses, vale, empezamos a desglosar ya un poquito. A nivel de comunicación, ¿hay una ausencia o un retraso del lenguaje? Uso estereotipado, repetitivo del lenguaje como ecolaria o referirse a sí mismo en segunda persona. Esto yo me lo encuentro mucho. No, Luis quiere jugar a... Entonces, no, el decirle, bueno, ¿quién quiere jugar a los cochecitos? Luis. Y Luis, bueno, el yo, el no, cuesta mucho. O que el tema de las ecolarias, que te repite lo que tú has dicho. Que esto también nos lo encontraríamos en TEL y hay que saber diferenciarlo luego también. Entonación anormal. Bueno, el ritmo,
ya no sé si habéis hablado, habéis escuchado un niño con TEA, ¿sí? La mayoría sí. Entonces el ritmo, la entonación, perdón, es, puede ser o muy rápida o va de muy grave a muy agudo o todo el rato muy agudo, es como que no modula, ¿vale? Imaginaos que yo estuviera hablando todo el rato, que yo hablo muy rápido, lo sé, pero muy rápido, muy agudo. Al final perderíamos información, ¿no? Tenemos que modularnos al otro. Si yo veo que el otro no me está entendiendo, yo tengo que parar, tengo que bajar el tono de voz, tengo que... lo que sea. Pues esto ellos no lo hacen. Déficit en la comunicación no verbal. Tema de gestos, el que acompañe la cara, no lo tenemos. Fracaso en la sonrisa social para compartir placer y responder a la sonrisa de otros. Esto nos encontramos muchas veces que al final es aprendido, ellos aprenden cuando tienen que sonreír, ¿no? Por todo el proceso terapéutico que llevan. Consigue cosas por sí mismo sin pedirlas. Antes usaba palabras, pero ahora no, y también habría un retroceso. O sea, es como que si quiero aquello no te lo voy a pedir, voy, lo cojo yo mismo y ya está. Ausencia de juegos de representación e imitación social variados y apropiados a nivel del desarrollo. Pues si estamos jugando a cocinitas, no vamos a jugar a cocinitas, estaremos poniendo los objetos, no todos, ya os digo, y hay que observar muy bien porque hay veces, tenemos una niña ahora mismo que tiene 7 años, una niña TEA no verbal, que parece que esté jugando, que tenga un juego simbólico riquísimo, pero cuando hemos jugado 3 veces con ella, observamos que siempre es el mismo, o sea, tenemos la casita y siempre es el mismo juego. Papá sube las escaleras, mamá sube las escaleras a comer, bajamos las escaleras, se van al cole los niños. Además te lo cuenta siempre, he dicho no verbal, pero hace como estas... Bueno, siempre dice lo mismo. Tiene esas palabras, esas frases y ya está. Luego ya no es capaz de decirme he ido al cole... ¿no? Tenemos ese cuentecito que tampoco te lo cuenta así como yo lo he dicho, sino con más palabras sueltas y canciones y algunos anuncios de televisión, que me los repite perfectamente. Y en inglés. Los vídeos de YouTube también me los dice. Vale, hasta aquí. Alteraciones sociales. Imitación limitada o ausencia de acciones con juguetes o con otros objetos. No muestra objetos a los demás por falta de interés o acercamientos extraños a los niños de su edad. Eso no compartir. Escaso reconocimiento o respuesta a la felicidad o tristeza de otras personas. Hay grados y cómo lo observamos, ¿vale? No es que no exista, no es que... No, tampoco... Porque a veces es como, no, es que este niño no siente. No es así. Sí que lo siente, la forma de expresarlo será diferente. A lo mejor no lo ha comprendido en ese momento, pero sí hay sentimientos, ¿vale? No se une a otros en juegos de imaginación compartidos. Fracaso a la hora de iniciar juegos simples con otros o participar en juegos sociales sencillos, ya sea al pañuelo, a cualquier juego, pues no va a esa interacción. Preferencia por actividades solitarias. Relaciones extrañas con adultos desde una excesiva intensidad a una llamativa indiferencia. Y escasa utilización social de la mirada. Vale, ¿hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ah, espera, que sigue. Pensaba que habíamos acabado. Intensidad en rutinas y resistencia a los cambios en situaciones poco estructuradas. Esto también lo habíamos comentado. Hola. ¿No? El tema de las rutinas, por aquí me lo habíais dicho, ¿verdad? Pues aquí, sí. Y cuando le rompemos estas rutinas, puede haber enfados, ¿vale? Entonces también el tema de anticipación, claro, todo esto no vamos a hablar hoy, porque si tuviéramos que hablar de todo, no podríamos, sería el máster entero, entonces no vamos a poder. Pero sobre todo con niños con TEA, el tema de la anticipación, el utilizar el SACS en general, ¿vale? Y bueno, y muchas otras cosas, pero eso tenerlo claro. SACS, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, ¿vale? Bueno, pictogramas, hay lenguaje designado, bueno, hay varios. Apego inusual a algún juguete u objeto que siempre lleva consigo que interfiere en su vida cotidiana.
Aquí, por ejemplo, me encuentro con esta niña que os comentaba de la casita de los juegos, que siempre trae, no siempre la misma, pero siempre trae un panfleto de publicidad, de un tríptico, de lo que sea. O sea, lleva por la calle, encuentra en lo que sea, bueno, vamos a dar publicidad, lo coge y siempre me lo trae. Quitarle la revista nos cuesta, ¿vale? Intentamos pactar con la madre que no traiga la revista, pero bueno, no siempre tampoco puede la madre y al final, bueno, vamos poco... Ahora ya hemos conseguido que nada que entra nos la deja en la mesita que tenemos en la salita y cuando sale la recoge. Pero para llegar a esto, pues a lo mejor fueron 5 sesiones, ¿vale? Es un trabajo que hay que ser persistente, saber que tenemos que trabajar en ello y no decir, no ha funcionado, lo dejo, y no, hay que trabajar. Hipersensibilidad, que también lo habíamos comentado. Patrones posturales extraños como andar de puntillas, estereotipias o manierismos motores. Vale. Ahora sí, yo creo que esperaba, ¿eh? Sí, esto sería a partir de los 5 años. ¿Hasta los 5 años bien? 5 años. Un poco lo mismo, es desarrollo deficiente del lenguaje, mutismo, entonación rara, un poco lo que hemos dicho. En que no hay deficiencias en el desarrollo del lenguaje, existe un uso limitado del lenguaje para comunicarse y tendencia a hablar espontáneamente solo sobre temas específicos y de su interés. En el caso que tenemos, lo que nos vamos a encontrar, luego lo volveré a decir, pero es un niño que tiene un vocabulario muy extenso, ¿vale? Es muy extenso, sobre todo lo que le gusta, pero en general es un vocabulario de adultos y extenso, muy rico. Alteraciones sociales, dificultad para unirse al juego, es otra vez lo mismo, nos volvemos a encontrar las deficiencias que nos íbamos encontrando antes. Limitada habilidad para apreciar las normas culturales, entonces aquí ya es cuando empezamos a tener que trabajar otros aspectos, ya cuando van a primaria, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que vestir así? ¿Por qué no podemos empujar a una niña? ¿Por qué nos tenemos que sentar en la silla? ¿Vale? Un poco más las reglas sociales. Hasta ahora, bueno, estaban en parvulitos, parvulitos no se dice ya, bueno, P1, P2, P3, P4, P5, que los juegos son un poco más lúdicos, están los niños en racons y demás, entonces, pero ahora empezamos todas las reglas sociales que tenemos que ir trabajándolas. Los estímulos sociales le producen confusión o desagrado, relación con adultos inapropiada, demasiado intensa o inexistente, y muestra reacciones extremas ante la invasión de su espacio personal o mental. Vale. Y en conductas, ausencia de flexibilidad y juego son muy rígidos. No todos, hablo cuando lo digo así, entenderme, no todos los niños son muy rígidos, tienen, vale, pero hablo un poco en general porque si no tendría que estar todo el rato. Puede ser que en niños, vale, pero nos encontramos normalmente esta flexibilidad, pues que realmente es que son muy rígidos y si ellos dicen A, cuesta el poder trabajar al B, pero se puede trabajar. Bueno, es que aquí no sé si lo del vídeo, bueno, si no lo hablamos luego, con vídeos, como hemos dicho antes, ¿no? El tema de la vía visual es por donde mejor aprenden y reciben la información. Trabajar con vídeos, con dibujos animados o con ellos grabándose y mostrando luego las imágenes funciona muy bien. Vale. Sobre todo ya cuando son adolescentes, el grabar todo el tema de cómo te presentas, ¿no? A un grupo de amigos, háblame de algún interés y los vamos grabando y luego se lo mostramos. Acordaros que para hacer esto tienen que firmar consentimientos los padres y demás, no podemos grabar sin más, pero se les explica por el motivo que es, que les va a favorecer a ellos y yo no he tenido nunca ninguna pega. ¿Vale? Se le dice que eso no va a salir de ahí y ya está, bueno, protección de datos que se tienen. Acumula datos sobre ciertos temas de su interés de forma restrictiva y estereotipada. Pues tengo otra niña que a nivel de peces, de los peces que existen en el océano y en el mundo, te los puede decir todos. A lo mejor te viene, está en tercero de primaria, claro, y te dice, a mí cuando ya me sacas del pez payaso, pues me quedé un poco, entonces ya es como, me viene el pez X, y, vale, entonces ya me empieza a explicar, y aunque yo intenté cortarla, me cuesta muchísimo cortarla, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando también son muy rígidos,
el tema de la flexibilidad y el que ella vea que a mí ese tema no me interesa en ese momento. ¿Vale? Es como, ahora no estamos aquí para hablar del pez X, estamos para trabajar esta otra cosa. ¿Y aquí lo he dicho todo? Sí. Bueno, el tema de excursiones es todo un mundo. En las excursiones del cole nos cuesta, porque es un cambio de rutina, porque según cómo, bueno, necesitamos una persona auxiliar en muchos casos que acompañen. Para él a lo mejor, pues si vamos a una fábrica por el tema de todo el tema sensorial, los ruidos le alteran mucho, le ponen muy nervioso y reconducir estas conductas pues a veces cuesta un poquito. Cuando veamos de excursión hay que trabajarlo previamente mucho. ¿Vale? Esto en los coles, por el nivel de trabajo que tiene, pues no siempre podemos trabajarlo lo que nos gustaría, pero se tiene que intentar también. Y saber dónde va, enseñarle fotos, si podemos tener ruidos de lo que va a tener, pues también, y así. Vale, vamos al niño. Hoy tiene 12 años, actualmente tiene 12 años. Hace 2 que viene ella conmigo, es un niño, tiene un hermano de 6 años, el hermano también estuvo en consulta hace 2 años cuando vino, tenía 3, bueno, no sé si tiene 6 o 5, bueno, está en esta edad de cumplir años, ¿vale? El hermano también vino a consulta por un tema de, bueno, no sabían, porque los dos han ido al CEDIAP, ¿vale? No sabían si también era como las conductas un poquito, bueno, con rasgos TEA, si no, si sería algo emocional, si sería copia del hermano. Actualmente, bueno, se hizo esas consultas, se dieron en aquel momento, fueron 4 sesiones pautas a los padres y el niño mejoró muchísimo, porque era un poco, en aquel momento estábamos muy centrados en A, entonces el pequeñín pues hacía un poco lo que quería. Vale, entonces se dieron estas pautas y el niño mejoró, en el cole también siguieron las mismas pautas y bien. Entonces, con A, fue diagnosticado a los 7 años, hasta entonces, bueno, es un niño que tiene mucho vocabulario, es un TEA leve, ¿vale? Entonces, muchas veces pasaba desapercibido. ¿Qué nos encontramos con A? A nivel socioafectivo, que tiene problemas para relacionarse con la gente que le rodea y tiende a aislarse. Iba, más o menos cuando iba a quinto, sí que sería más o menos cuando empezó, o estaba en cuarto, más o menos, en el patio se quedaba solo. Él tiene mucho interés en los videojuegos, en un videojuego específico, que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero los otros niños les gusta el fútbol. Entonces aquí chocaba mucho porque él iba a los otros niños y mira, porque me he pasado esta pantalla, y los otros niños es, déjame en paz, eres un bicho raro, ¿no? Y vamos sumando en el patio. Él quería encajar. Entonces él empezó a estudiarse con los cromos, fue cuando la colección de cromos de fútbol, todos los futbolistas que había, a intentar mirar partidos, ¿vale? Para intentar encajar en el grupo. Pero claro, saliendo de lo que él se había estudiado, cuando le decían, yo tampoco entiendo de fútbol, pero entonces le decían, claro, porque cuando tal iba a meter un gol, era fuera de juego, y él ya pues realmente no entendía de fútbol. Él se había estudiado los cromos, y sabía que el equipo ha perdido, ha ganado y ya está, no tenía un discurso. Y luego para jugar a fútbol es un niño un poco torpe, ¿vale? Entonces tampoco tenía esta habilidad para poder jugar a fútbol con los requisitos de los otros niños. O sea, no es que no pueda jugar a fútbol, si juega conmigo me gana seguro, ¿vale? Pero con los otros niños no, también le apartaban. Empezó a ir con un grupito de niñas, de 2 niñas, y parecía que bien, pero entonces le empezó a gustar una niña. Entonces ahí la relación también con esta niña no era adecuada, porque era como, pues si me gusta tiene que ser mi novia, y ya está, el otro no importa en ese momento, es como a mí me gusta, quiero que sea mi novia. Empezó a escribirle WhatsApps, sí, tenían móvil, tenían grupos de WhatsApp, empezó a escribirles WhatsApps. La madre de la niña llamó a la madre de este niño diciendo que sí la estaba acosando, que bueno, toda la problemática también
que nos encontramos. Entonces, bueno, se trabaja un poco la relación con los otros, de si te gustaba una chica, cómo acercarnos, qué pasa. ¿Vale? ¿Vale? ¿De esto alguna duda? Porque después me centraré en el juego, todo esto no lo veremos. O sea, que si tenéis pregunta de esto específico, decídmelo ahora. ¿No? Cuando sois menos gente en clase, interactuáis más. Esto es efecto pánico. Bueno, vale, venga. Ah, sí. A mí me interesa saber qué grado tiene de TEA o si es más Asperger. Asperger. Sí, sí, sí. ¿Por ahí atrás habéis visto otra mano? Estamos todavía trabajando en ello. Con esta niña sí, o sea, él, no sé, mudó un poco la conducta, pero bueno, claro, es que ahora tiene 12 años. Ahora hemos aumentado, está en primero de ESO, en segundo, creo que este año ya ha pasado a segundo. Entonces él entra la adolescencia, entra todo el tema sexual, entonces vamos a seguir trabajándolo. Con esta niña sí, el tema se recondujo. En el cole también se hizo una reunión con ambos padres, reconducieron el tema muy bien el colegio, y sí, con esta niña sí, y es su amiga hoy en día. Porque a veces me dice, sí, porque María hoy me ha dicho que tengo que hacer tales deberes. Entonces, o sea, es su amiga conocida dentro de clase. Pero amigos de grupo, de... Ahora que empiezan, ¿no?, a bajar todos del instituto juntos, estas cosas no las hace. Se baja él solo, o si puede ir la madre cuando recoge al pequeñito de clase, pues va la madre. Pero no tiene un grupo de amigos todavía fijo. Es más, él tiene mucho interés por todo lo que es ordenadores y demás. Pero es ordenadores, es en programación. Porque yo le dije a la madre, bueno, si vemos que tiene este interés, ¿por qué no le apuntamos? Justo había una extraescolar de robótica muy cerquita, apuntamos a robótica, y así a lo mejor pues conoce a otros niños que tienen sus intereses, que el niño dijo que no, porque eso era robótica y a él le interesa la programación. Entonces, dijo que no, que ni hablar. ¿Algo más de aquí? Estamos en el de abajo, ¿no? Vale, hablo de este entonces. No es capaz de controlar sus sentimientos y emociones y por ello aparecen problemas de conducta. Es un niño que ha pegado. Cuando pues se metían con él, o él creía que se metían con él, ¿vale? Porque aquí va también, lo hablaremos de uno de los juegos que hicimos. No entiende los dobles sentidos, no entiende cuando se está bromeando, no entiende. Entonces muchas veces realmente no se estaban metiendo, otras sí, ¿eh? O sea, no, otras sí, pero en algunas no. Él lo que hacía era ser agresivo con los otros. Él era agresivo con los otros, con él nunca ha sido... Bueno, tuvo un periodo, es un niño que está medicado, pero ahora ya autoagresiones no tiene, pero con los demás sí. Cuando no, los otros problemas de conducta... Bueno, es un niño que, por ejemplo, en clase sigue sin encajar, entonces intenta llamar la atención para ser el guay de clase y que los demás estén por él. Habla cuando no le toca. A lo mejor están en un grupo y da un zapatazo y se va. O sea, a nivel de agresividad ha bajado mucho. Ya no pega tanto. No, ya no pega. A lo mejor alguna vez sí que ha dado algún empujón, pero estos ataques de ira ya no los tiene. Pero sí que todavía, bueno, hay problemas de conducta. Vale, de este punto, ¿dudas que tengáis? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. ¿No? ¿Seguro, eh? Que lo volveré. A ver, área de la comunicación y el lenguaje. Los aspectos semánticos y sintácticos del lenguaje están preservados. Tiene un vocabulario muy extenso. Alguna palabra me ha dicho que yo no he entendido. Digo, ¿dónde saco esta palabra? Entonces, claro, de internet también, en los vídeos de YouTube. Es un niño que pasa muchísimas horas con todo tema informático, pero tanto consumiendo como él programando y él solito, autodidacta, se va haciendo sus programas y videojuegos y cositas. Tiene un discurso monótono y muy restringido muchas veces. Lo que pasa es que conmigo ya es como, además viene y de, hoy voy a tener que hablar de sentimientos. Así me lo dice así yo. Pues sí,
con la cara es muy peculiar, ¿no? Porque además la cara no cambia la emoción. Hoy voy a tener que hablar de sentimientos, claro, yo no sé si está contento, si está triste en ese momento, pero viene y él viene a gusto, casi siempre. Hay veces que no. Cuando digo, la semana que viene vamos a tener que trabajar con tu hermano, porque incluye muchas veces a la familia en sesión, ese día no quiere venir, se pone malo. ¿Vale? Dificultad para la comprensión de conceptos abstractos. Pues todo el tema de esto, de dobles sentidos, de las bromas y demás. De aquí alguna... Ya, vale. El vocabulario extenso, cuando son palabras que son muy difíciles de entender, ¿él los entiende? Sí. ¿Y sabe encajarlos bien en el discurso? Sí, sí. Cuando hay una de estas palabras que yo no he entendido, lo que hago es coger el móvil y buscarla delante de él en Google para saber si me está colando algo o no. Y no, y encaja perfectamente y sabe lo que dice. Sí, vale. Normalmente los sí. Los conceptos abstractos simplemente son los dobles sentidos. Y las bromas. Vale. O sea, si la palabra es literal, una palabra complicada, es que ahora no se me viene ninguna, pero de adulto él la sabe poner bien. Lo que no entiende es cuando... O sea, tampoco me sale ninguna broma ni doble sentido propia de adolescentes. Bueno, no sé, ¿alguna idea por aquí? ¿Adolescentes, doble sentido o bromas? Sarcasmo, pero ¿algún ejemplo? Me queda en blanco. Perfecto, sí, se te ha ido la pinza. Esto no es lo que no... No entiende. Entonces se quedaría, o a lo mejor ahora se reiría porque los otros están riendo, y lo que hace es se lo graba en la mente y luego pregunta qué es. Sería este. ¿Alguna otra duda de aquí? Y él tampoco hace bromas. No. ¿Tiene sentido de humor o...? No hace bromas porque no las entiende. Ah, pues ni siquiera su propio algo... No. Chistes tampoco. O sea, todo lo que son chistes... Es como, ¿pero por qué va a hablar una piedra? No, es que las piedras no hablan. Entonces, claro, partiendo ya de esa base, no me hace gracia. ¿Qué le puede causar gracia? Bueno, él es feliz, no es gracia, él es feliz cuando gana un videojuego. Sí, sí. O cuando, suena un poco así, pero cuando explota uno de los... Juega videojuegos un poco violentos. Cuando explota uno de los personajes, él se ríe. Digamos, si ve a algún niño caerse o no, algo así. Aquí no. No, solo es con los videojuegos. ¿No existe burla? No. Con los demás, si ve a alguien caerse, que esto yo creo que lo ha aprendido por el hermano, él va y le ayuda a levantarse. O sea, no, aquí no se ríe ni... Es con los videojuegos. ¿De qué? ¿De que servía por algún chiste o algo? ¿O algún otro niño que algo le haga mirado? Podría ser. Depende también el a nivel de abstracción, cómo, qué capacidad tenga. De los que tengo yo, creo que ninguno así un chiste, los chistes como tal. Si es sobre personas, o sea, si entran animales, objetos, no. Pero si es sobre persona que están hablando y... ¿No? Los típicos de estos de hay un andaluz, un catalán, y estos como son personas que están hablando, sí que se puede llegar a reír y entenderlo. Pero si hablamos de piedras, no, porque no hablan y te lo dicen así, ¿eh? ¿Algo más? Se suele dar mucho también que ellos, o sea, se aprenden el chiste literal. Porque la gente se ríe, uh-huh. Y lo repiten una y otra vez y otra vez y otra vez pensando que es algo que a los demás les gusta y solo lo hacen por eso, no porque en realidad sí. Estén contando un chiste. Esto sobre todo cuando son pequeños, en primaria, de 6 a los 12 años, cuando han aprendido y ven que los otros se han reído, claro, aquí estamos también hablando de un TEA leve, Asperger, vale. Ven que los otros se han reído y por querer encajar, no es igual que aprenderse los cromos de memoria. Pues lo digo y a ver si se ríen. Claro, el efecto que hace después de siempre contar el mismo chiste, al final no hace gracia. O sea, y ellos mismos hacen su, como me estoy riendo, pero muy fingido. Sí, es aprendido. ¿Sí?
Área cognitiva, no tiene afectación intelectual y mejor aprendizaje vía visual. No tiene afectación intelectual, pero hay otros aspectos que hacen que en el cole no vaya como tenga que ir, ¿no? Que es a nivel pues, más de conducta, el distorsionar la clase, estas otras cosas. Pero a nivel intelectual, la memoria la tiene excelente. Bueno, en general, la memoria de los TEA suele ser muy buena. Intentar jugar a los memories con ellos. A nivel de mates también es buenísimo, o sea, todo lo que son ciencias es muy bueno. Baja un poquito notas en comprensión lectora, bueno, además ahora no, porque tiene que extraer esta información, la información empieza a ser más abstracta, entonces cuando ya nos perdemos un poquito. Y hay que trabajar también a nivel psicopedagógico todo ese tema de cómo extraemos la información, cómo la volvemos a plasmar y cómo se ejecuta el ejercicio. ¿De aquí algo? Lo he puesto muy, muy simple, ¿eh? Que aquí sería, todo esto es mucho más amplio, he puesto como las dos cosas más características. Por ahí al fondo, por el suelo. ¿Sí? Paso entonces, de la parte cognitiva. Epa. Y del área motriz, pues el desarrollo motor por debajo de la media. Es un niño, como hemos dicho antes, un poco torpe. ¿Vale? Hace gimnasia igual, pero bueno, es un niño que a lo mejor se cae más. La motricidad fina la tiene bien, es más la gruesa, pero la fina, bueno, según para qué, sí, la tiene, sí, estaría dentro de la media, ahora no recuerdo exactamente, pero estaría dentro de la media. Pero el tema eso, el de correr, ya se ve que corre, no corre como los otros niños. ¿Del área motriz algo más o paso de aquí? Cuando trabajamos con niños con TEA, cuando vienen a consulta, siempre intentamos evaluar estas cuatro áreas. El área socioafectiva, área motriz, comunicación y lenguaje, y la cognitiva, ¿no es la que me había quedado? Y la cognitiva, ¿vale? Siempre evaluamos estas cuatro y a partir de ahí miramos qué capacidades tiene para trabajar con esas capacidades sobre las dificultades que tiene. Porque si yo me centro en, si este niño tiene la dificultad en el área motriz y estoy que, venga, vamos a correr y a correr y siempre se cae, no vamos a aprender nada, ¿vale? Entonces voy a intentar trabajar desde su capacidad y desde sus intereses. Esto con este niño y con todos, porque si no, no rinden igual. Pero es eso, hacer siempre como estos cuatro bloques y marcar los objetivos por separado. Luego ya se integran todos juntos, pero sobre todo que lo tengáis claro, qué es lo que tenemos que trabajar, ¿vale? ¿De esto alguna duda? ¿No? Vale, nos centramos en el juego. Bueno, los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan. Esto es una realidad, ¿no? Y es lo que hemos dicho al principio. Vosotros vais a aprender porque construís. Si no construís, no hay aprendizaje. Entonces, antes de empezar con el tema de los juegos, no jugamos por jugar en sesiones, fuera de ellas y así, ¿eh? Pero en sesión no jugamos por jugar. Nosotros vamos a tener un objetivo que nos plantearemos antes de la sesión, ¿vale? No es que venga el niño, pues venga, hoy vamos a jugar a casitas y nos sentamos a jugar a casitas. Esto también es importante que se lo expliquemos a los padres, porque, bueno, yo me he encontrado, ¿no?, que muchas veces vienen y dicen, no, es que íbamos a aquel sitio que al final solo iba a jugar. No es que fuera solo a jugar, entonces hay que explicarle a los padres que nosotros con este juego lo que estamos promoviendo es que aumente el vocabulario, que centre su atención durante 10 minutos en un objeto, en que aumente la capacidad de imaginar, ¿vale? Entonces a los padres les explicamos también, igual que les explicamos, les hacemos partícipes. O sea, yo los juegos que hago en sesión intento que los hagan luego en casa. Antes, ¿eh? De atrás. Sí. Pero se me viene a la cabeza. Tú dices que tenemos que hacer como la identificación por cada área y establecer el objetivo por área. Sí. Pero ¿cuál es la manera como de evaluación? Porque en la primera sesión no van a directamente ya, sino hacemos una evaluación. ¿Y cómo se estructura la evaluación como por área para identificar? Vale. Claro, normalmente, bueno, en mi caso me vienen diagnosticados de San Juan de Dios. Entonces, normalmente vienen con todo el informe hecho que ya te hace una pequeña orientación.
pero si no, con entrevistas con los padres en observación, las primeras sesiones, es verdad, no estamos haciendo un tratamiento, lo que estamos es observando, apuntar los puntos fuertes del niño, los intereses, y lo vamos anotando todo. Entonces, al final, cuando ya tienes más de un niño, es como que tienes un listado de las cosas que quieres observar, tanto a nivel comunicativo como motriz, como, y los vas anotando y dices, vale. Pues, o sea, el listado que habéis visto antes es un listado que yo tengo ya muy grande, ¿no? Entonces, voy copiando el, pues este niño tiene la comunicación tal. La motricidad, en este, está un poco, bueno, la frase literal, ¿no? Pero en otros, pues está puesta la motricidad, está a nivel de sus iguales. Son frases que tengo ya así. Pero es observación, preguntar a los padres y con los informes que nos traigan, hablar con los coles, ¿vale? Siempre hablamos con los coles de los niños, nos cueste más o menos, pero intentamos siempre hablar, ni que sea por teléfono o enviar un mail para preguntar cómo está. Y al niño también se le comentamos el objetivo, ¿no? No siempre, no, no siempre, no, porque entonces el juego está un poco manipulado, luego sí, ¿eh? O sea, es como que de inicio jugamos y luego explicamos el... Lo que ha aprendido. Exacto. ¿Qué hemos sacado de este juego? ¿Qué has aprendido? ¿Qué puedes extraer de aquí para tu vida del día a día? Pero de inicio no. Además, muchas veces pierde la magia del juego y es como, no estamos jugando, estamos trabajando. Entonces, también depende un poquito de la edad. ¿Qué más? ¿No? Sí. En este caso en específico, ¿se tenía algún tema sensorial? O sea... Era con tema de alimentos. Entonces, no lo trabajamos, lo trabajamos en algunas sesiones con la madre, no con el niño, uh-huh. Y funcionó muy bien. O sea, todo lo que eran purés con grumitos, no... Pero era netamente de comida, nada sí. De que le molestara tocar algo. No. La plastilina no le gusta. O sea, todo lo que sí que es verdad que es más viscoso. Sí, no, plastilina, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, ¿sí? Vale. Los mocos, esos que tampoco. Los slims, estos famosos, tampoco le gusta mucho. Pero bueno, lo llega a tocar. No, no hay mayor dificultad. ¿Sí? Vale. Siempre vamos a adaptar el juego al niño o a la niña. No es. Vale, pues yo tengo. El 1 y vamos a jugar al 1, no sirve de nada tampoco. Bueno, servirá para otros motivos, pero para el objetivo que nosotros nos queremos proponer, no. Vale. Crearemos el material necesario, en nuestro caso con este niño es vía visual, este niño necesita muy poquita ayuda, pero en otros casos sí que nos encontramos que nosotros cuando estamos haciendo el tema de reglas, las reglas se las ponemos dibujadas, las dibujamos mejor o peor, o las dibuje él, de cómo funciona el juego, o con pictogramas y ya los tenemos hechos. Pero eso, siempre intentar, aunque sea un juego, es que yo tengo adaptado el 3 en raya y las instrucciones parece que sea eso, vamos, son súper extensas, pero claro, es picto. Pero bueno, así lo entienden mejor, se les deja ahí, pues en algún momento tienen que ir a consultar y ya está. Dejaremos claras las reglas, no se hace trampas, no hay, bueno, un te perdono, no hay... No, jugamos bien. ¿Vale? Y que las tengan claras, o sea, no es... ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, o sea, yo le preguntaré, ¿lo has entendido? Sí, vale, explícamelo. Entonces, ahí veo si lo ha entendido o no. Luego siempre se pueden equivocar, no, tampoco, no, no es, pero se las repetimos y... Disculpa, así como el niño no entiende, por ejemplo, esto de las bromas y los chistes, ¿él entiende estos conceptos de manipulación, por ejemplo? De hacer trampas, sí. En el juego. Algunos las han aprendido también. Entonces, por ganar, pero no es, o sea, no es, o sea, es que se dan, te lo dicen. No están haciendo trampas a escondidas y no, es como, pues bueno, pues sí sé que... Que tengan la malicia de hacerlo. Exacto, sí. Pues saco esto, aunque sé que no toca, sí, cuela, pero no son trampas en sí. Como... Hay veces que sí, nos encontramos en algún niño que tira alguna carta al suelo o que... y lo pero hace... Que, como que creen en su mente la imagen del engaño, o que, como
Normalmente no, hay niños que sí, pero por lo general no, no, no. Además, cuando le, porque un trabajo que también hago yo es, les hago trampas, ¿no? Para ver qué pasa, para ver cómo interactuarían luego con otros niños, cómo lo dicen y demás. Y claro, en ese momento la mayoría de los niños se quedan así de, porque lo hago para que se vea. Y claro, se quedan así, digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué? Y se quedan así como diciendo, no sé si decírtelo o no, y te lo dicen al final. Digo, ah, no me había dado cuenta. Digo, ay, que te estaba haciendo trampas. Y ya empezamos, ¿no?, a trabajar las trampas y demás. Pero normalmente no, se quedan un poco parados. Entonces suelen ser niños que les hacen muchas trampas. Sobre todo los hermanos. Sí. No, no, ya lo he dicho. Este niño utilizamos muy poquitas. Por ejemplo, en el juego que os explicaré luego del 1 modificado, lo que hice es dejar una carta boca arriba para que él se acordara de que esa carta era tal orden. Este niño no. No, no, este niño no. Pero claro, os lo quiero comentar lo que decía, ¿no? Porque al final este niño es así, pero nos encontramos que hay que adaptar muchos juegos con materiales. Involucraremos a los niños en la creación del juego. Hay uno que no me he traído porque no lo he encontrado al salir, que es un memory que ha creado él. O sea, al final, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces él hizo un memory de emociones, que está muy currado porque los dibujos dibuja bien. Entonces las emociones las va haciendo a su forma de videojuego. Entonces él las dibuja exactamente, además son calcados, o sea, aunque los dibujos de días diferentes, era como, pues si esto es igual que esto, son exactos, son calcados. Entonces él hizo ese memory. Entonces jugar al memory ese a él le encanta, porque es suyo, lo ha hecho él. Y sabe que otros niños van a jugar con su memory, que lo ha creado él. Entonces está súper orgulloso. Que nos ha servido también para trabajar el orgullo, que es una emoción muy complicada, ¿no? Que es el orgullo. Entonces también nos ha servido para trabajar eso. Que decidan, nosotros vamos guiando el juego porque nosotros somos los que tenemos el objetivo y la finalidad del juego marcado. Pero al final, si se gana con un 2 o si se gana con un 4, a nosotros nos da un poco igual. Entonces dejamos a él que elija, bueno, vale, ¿qué carta es la que hace tal? ¿El 2 o el 4? Estoy hablando de cartas porque estoy pensando en el del memory, ¿eh? Pero ahí en el del 1. Pero con cualquier juego. ¿No hay manos? ¿Un? Kahoot. Esto no sé qué es. Ah, como una aplicación informática que está en internet colgada. Ah, de los coles. ¿Eh? Sí, es que me lo explico el otro día un niño que. Con cursos, y es muy chulo porque tú te das sí. cuenta y entonces puedes elegir si hay tres opciones de respuesta, 3 o 4. Sí. Entonces puedes introducir, los niños pueden hacer los dibujos, no sé, lo invento. Entonces yo lo hice, por ejemplo, por una clase para hacer frases en catalán y saber lo que era el verbo. Escribíamos una frase entre todos, introducíamos en el juego sí. y poníamos 3 opciones de respuesta de las palabras que salían, cuál era el verbo. Entonces, en el momento que tú le dices al programa el verbo es cantar y es correcto, tú le marcas, ¿no? De las 3 uh-huh. palabras que pones como respuesta, la correcta es cantar. Entonces, luego puedes jugar con toda la clase y esa persona ha participado de eso. Esto está muy bien, ¿eh? O sea, en clases además lo utilizan y está súper chulo. Y el problema es que en sesión 1-1, uno nos relenta. No, pero la sesión 1-1 puedes utilizarla para hacerlo con él. Sí, pero a la vez, claro, el material informático que se necesita también es otro añadido, se necesita más tiempo, que se puede hacer. Y lo hemos hecho con PowerPoint al estilo antiguo, ¿vale? Pero. Sí que se puede utilizar y es una herramienta muy buena. O sea que sí. Sí, él es hábil en este aspecto, sí, estaría genial. Y en los coles funciona súper bien, eso sí que lo sé. Pero si no, también con PowerPoint hay formas de hacerlo o que ellos hagan presentaciones. Aquí cambio de tema, ¿no? Pero cuando estamos trabajando más la psicopedagoga, cuando trabaja algo de lectoescritura, ellos hacen en PowerPoint una presentación y luego ellos son capaces de venir a la sesión de otro niño y hacernos esta presentación con PowerPoint, que al final sí que esta herramienta informática les motiva también.
no a todos, pero sí, por lo general está muy bien introducir todo lo que son nuevas tecnologías. Bueno, nuevas, ya no tan nuevas, pero sí, sí, sí. En coles va genial, o sea, con grupos va muy bien. Depende para qué. Sí, sí. Porque uno en el otro extremo, niño caótico, totalmente desorganizado, este tipo de juego, pues a lo mejor no. Porque dices que él ha sido capaz de crear, ¿no? Sí, el memory, exactamente igual. Pero eso también es por la memoria visual que tienen y, ¿no? Entonces, claro, este niño sí, otro niño a lo mejor. Aunque no me lo copie igual, si yo quiero hacer un memory también, con que me haga los dos palitos y la sonrisa si está contento y el otro, el palito esté así y así, me da igual. O sea, no, yo no exijo una perfección, ni no estamos haciendo dibujo artístico, ni nada. Él sí. Él, para todo lo que son materiales y demás, muy bien. Ahora miras una redacción del cole y está arrugada, rota, para arriba, para abajo. Y su habitación, su madre, me dice que es un desastre. Una pregunta, o sea, con los juegos así más reglados, porque he escuchado que decías que si el 3 en Ray, el 1, ¿no potenciamos bastante el tema más obsesivo del autismo? ¿Por qué? Bueno, porque me da la sensación que se basa en reglas y lo que queremos, ¿no? Es llevarlo más a un simbólico, ¿no? A un juego más simbólico, a un juego más... Vale, estos juegos están modificados, ¿no? Que es lo que explicaremos ahora. No es jugar al uno con las reglas del uno. No, sí, sí, lo entiendo, pero que es que no dejamos de buscar un igual, ¿no? O que no entra en juego la parte mucho más simbólica. Sí. Claro, aquí he traído juegos de las dos partes, de los dos extremos, pero esto también son sus intereses y estamos entrando en la adolescencia, entonces ponerla a jugar con casitas con 12 años quizá me tira la casita. No tanto. O más simbólico, pero sí que es verdad que a nivel de hemisferios cerebrales estamos potenciando el que él ya tiene potenciado. Claro, pero aquí el interés es que queremos trabajar las emociones. Claro, luego para trabajar, pues juego simbólico o la comunicación, otros aspectos, tenemos otras herramientas para trabajarlo. Entonces, estas herramientas las estoy utilizando, no únicamente porque es verdad que nos van a servir para muchas otras cosas, pero para trabajar las emociones. Y al final es lo que también los otros niños que vienen o en su casa son a lo que están jugando. Sí, no, totalmente. Sí. Nosotros siempre, al menos en mi centro en consulta, intentamos pues potenciar pues no sé, el robot de las emociones, ¿no? O el trabajar siempre la parte mucho más izquierda que derecha, como la cerebral, porque esa ya la tienen, o sea. No siempre. Pero sí, ya te entiendo, ¿eh? Intentamos trabajar igualmente los dos aspectos, no es que, a ver, es que he traído de Playmobil la granjita también, o sea, que no es que nos centremos ahora sí, yo me estoy centrando también en uno porque es el que yo me he registrado último y es del que estoy hablando todo el rato. Pero no es que solo juguemos a eso. Pero yo creo que también a través de esos juegos también te puedes inventar nuevas reglas. Sí, totalmente. Sí, lo que hacemos es no jugamos al juego ordinario, ¿eh? Sí, no. Sí, sí. No, está claro, está porque claro. Yo creo que ahí rompe con él. Entonces eso es lo que permite el juego, al final no, te inventas nuevas reglas con un niño. Haces trampas y vas cambiando. Sí, y ahí... es que de hecho les cuesta cambiar a lo otro, o sea, que siempre te llevan ahí, ¿no? Pero bueno, el intentar sacarlo un poco de aquí, que es lo que claro, pero ellos normalmente en su casa no juegan a esto. Bueno, es que ni estos niños se están perdiendo un poco estos juegos, ¿eh? Sí, totalmente. Pero no juegan en su casa, entonces ya. Sí que lo intentamos potenciar. Podéis aportar también a lo que ha dicho vuestra compañera, ¿eh? ¿De qué opináis? ¿Qué creéis? No opina. Vale, y cuando acabemos, ¿no? Lo que hablábamos antes, que sí que evaluaremos tanto nosotros como explicaremos al niño qué hemos trabajado, por qué lo hemos trabajado, no así. Hemos trabajado tal, no es. ¿Qué has sacado tú? ¿Qué...? Pues a lo mejor, o que nos, que también un poquito depende de la edad, de las capacidades, o nos hacen un dibujo, o lo explican, o salen a los padres, o los padres entran en consulta y se lo explican a los padres, ¿vale? Pero siempre esta reflexión posterior. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Pasamos a los juegos? ¿Eh?
Vale, a los juegos. Lo que hablábamos, los juegos, aquí lo he puesto en la lista, ahora los vamos a explicar uno a uno, ¿eh? El memory de emociones construido por él, ese es el que sí que os he dicho. Que en este caso compré las piezas en una tienda y son piezas reales de memory, pero si no, con papel, cartulina, se plastifican y ya está. Aquí ya introducimos la situación con su memory. Vamos a memory, emociones y situación. Él no se va a llevar las dos cartas si no me explica la situación. Imaginemos que levanta las dos de felicidad. Él no se va a llevar esa pareja si él no me explica una situación en la que haya estado feliz. ¿Vale? Entonces, al principio es muy fácil porque siempre recurre a las mismas, pero yo le digo que esa solo me la puede decir una vez. Una vez en todo el mes. Luego a lo mejor le dejo repetir. Y así, ¿vale? Si no, no se lleva la carta. Esto se lo digo bien al principio porque se emociona mucho cuando le levantan las dos y se le olvida de la situación. Y hay veces que no quieren ganar ya por esto. Es como, ahora tengo que explicar algo. El juego del uno, que lo he traído, está... Espera, a ver, es la granjita. Lo he cogido, de verdad, que se lo he quitado a un niño antes de irme, que estaban jugando y les he dicho que me lo llevaba. Aquí está. Vale. ¿Cómo jugamos al uno? El uno normal ya lo sabéis todos. Entonces, con él hemos llegado a... Tenemos los más cuatro y los más dos. Los dos y los cuatro, perdón, no más dos y los cuatro. Cada vez que salga un 4 o un 2, que él lo lance a la mesa. ¿Por qué el 2 y el 4? Porque, ¿sabéis jugar al 1? Sí, ¿no? Vale. Porque son los que tienen el premio de que el otro, ¿no?, pues se llevaría 8 cartas o 5, las cartas que sea. Cada vez que salga esta carta, él va a tener que decir también una situación que le haya provocado una emoción. Entonces, por una parte es como que están súper motivados porque me tengo que comer 8 cartas, y por la otra ya está pensando en, vale, ahora tengo que explicar la situación. Si él tira dos, porque yo les dejo tirar, si tienen 2 más 4, les dejo tirar los dos juntos, ¿vale? Si tienen 2 más 4, me tiene que explicar dos situaciones. Si no me la explica, si la repite, él, en su caso, ya hemos llegado hasta, hemos introduciendo regla a regla. Si no me lo explica o si repite una de las que ya he dicho antes, en vez de llevármelas yo, se las lleva él. Vale. Es que había intentado no repetir de más. Y eso sirve cada vez que tira más 4, o el número 4, o el más 2, o el número 2. O sea que sale muy... muchas veces. Sí. Entonces, bueno, es otra forma de jugar al 1 que les motiva, porque al final están jugando y nos están explicando las situaciones. Sobre todo hay que insistir en él, no vale repetir situaciones, y vamos a hacer un poquito de variedad de emociones, porque si no siempre se quedan con el contento y el enfadado. Entonces también al principio les dices, pues podemos hacer 5 de contentos, 5 de enfadados y lo demás tienen que ser de otras emociones. Entonces ya va introduciendo. Cuando trabajamos el tema del orgullo, le obligaba a que dos de ellas fueran de orgullo, de situaciones que a él le hubieran provocado orgullo. Una vez tenemos esto, podemos aumentarlo un poquito más y decirle, ahora no van a ser emociones, situaciones tuyas, van a ser de tu familia. Entonces, bueno, aquí les cuesta más, se quedan más rato pensando, algunas veces se enfadan, ¿vale?, porque no les sale, porque... Entonces, involucramos a la familia en este momento. ¿Verdad que no nos sale y demás? Entonces le dices a los padres, bueno, ¿por qué no la primera vez que jueguen en sesión? Porque muchas veces nos encontramos que yo les digo, por favor, jugar en casa, y cuando vienen no ha jugado nadie, ¿vale? Entonces intento que alguna vez también jueguen en sesión. ¿Sí? ¿Sí, seguro? Con el uno entendido, como... Dime. Que aquí cuando hablo de orgullo de este niño es más en la parte positiva de hecho algo bien. Pero ¿y cómo lo vamos a enseñar? Esa palabra también puede ser, o sea, que también, y
te da orgullo porque lo hiciste tú y te sientes orgullo de ti. Bueno, es al final cuando hablamos de los extremos. Cuando eres excesivamente, ¿no?, orgulloso, se convierte en algo... No. Pues sí, si eres muy orgulloso ya puedes pasar a ser un poco... Entiendo tu punto extremo, no, pero ¿cómo enseñarle que el ser orgulloso, que la, el concepto de orgullo puede ser utilizado en escenarios positivos y en escenarios negativos en función de que esta persona es súper orgullosa, entonces no pide disculpas, entonces... Es que orgulloso también en Latinoamérica o en Colombia. Orgulloso es estas personas que no se equivocó con el otro y no se acerca a pedirle perdón. Vale, bueno, como más egocéntrico, más. Y yo creo que a lo que va es también esas palabras que más que doble sentido tienen dos significados. Bueno, pues es explicarlo igual, pues con situaciones. Claro, al principio, yo cuando estoy hablando de esto, ahora también, yo pongo situaciones mías y se lo explico, situaciones mías ya pueden ser inventadas o reales, ¿vale? Porque normalmente explico situaciones más adecuadas a su edad y demás para que ellos después vayan sacando. Pero es explicarle, pues, la situación, pues este chico hizo tal porque era muy orgulloso, entonces es darle el ejemplo. ¿Vale? Pero sí. Supongo que pasará ahora, no se me ocurre otra emoción, pero supongo que no será la única palabra que tenga esta doble, que sea positiva y negativa. Sí, claro, sí. Para mí sí que es un poco llevarlo como al extremo, ¿no? Es como eres tan orgulloso que no eres capaz de, ¿no? Es como estoy tan orgulloso de lo que he hecho, que yo lo he hecho muy bien, que yo, y al final soy el único. Así que es como un poco... Sí. Sí, sí. ¿Algo más? Me sorprende que un adolescente de esta edad, que bueno, su mundo son los videojuegos y que acceda de buen grado a, y sobre todo si no está motivado a jugar. A te sorprenden. Tipo... Es una pasada, pero No hay que forzarlos. No. Yo en verano en el centro donde trabajo también hago casal de verano. Y la hora del patio, que decimos, sacamos juegos de mesa. Y están encantadísimos. Sí, ¿no? Sí, sí. Dicen que son chorradas o que no... No, al principio a lo mejor, pero una vez que ya les pones y... Les encanta, sí, sí. Es increíble, ¿no? El que se esté perdiendo esto cuando realmente les gusta muchísimo. Sí. Y cuanto más movimiento haya, porque ya cuando están en grupo ya no jugamos en este modo... Jugamos en el modo normal, pero a lo mejor es... Y ahora vamos a cazar al 2. Y cada vez que saca el 2 tienen que ir todos corriendo al centro. Mucho más movimiento y adolescentes de 15 años se ponen como locos a correr. Sí, sí. Sí, o sea que sí. ¿Más? ¿No? Dime. Hace rato mencionabas que me interesan mucho los videojuegos del tipo violento. Uh-huh. Bueno, me llama la atención porque... comentabas que se había disminuido las conductas agresivas por su parte y bueno, entendiendo que su vida de aprendizaje es predominantemente visual, ¿se modificó el tipo de juegos que él utilizaba o...? No, esto se ha intentado pero no... O sea, la madre ya sigue comprando los mismos videojuegos, no, los videojuegos no han cambiado. ¿Y cómo se logró? Bueno, porque al final es que también diferencie... su conducta agresiva realmente era por la no comprensión del contexto, de lo que estaba pasando. Entonces, una vez que él empieza a comprender en su día a día, en el patio, lo que está pasando, ya no necesita esta agresividad. Entonces, la agresividad la tiene en el juego, no agresividad, ¿no? En la forma de juego, en los videojuegos, esto es que hay y ya está. Bueno, pero esto fue después... Sí, también influye, pero durante... El niño estaba medicado y también tenía estas conductas agresivas. O sea, también se fue mejorando a nivel de la comprensión. Sí que los bajó, ¿eh? O sea, sí que bajó, pero también con el aprendizaje. Los videojuegos siguen siendo los mismos, que además hay de miedo, porque hay veces que también cuando entran, me enseña algún trailer de estos de YouTube del videojuego tal, y a mí me dan miedo, o sea, porque ya no solo son agresivos, sino también de miedo que salen con las máscaras y demás, y es como, bueno, no. Bueno, yo
yo no he trabajado con niños autistas, pero he trabajado con adolescentes, uh-huh. y la mayoría de los adolescentes ve sus videojuegos y dices, ¿qué es esto? Se le abre la cabeza al cerebro. Sí, sí. No, por eso son violentos, actuado, pero uh-huh. los videojuegos en sí mismos... Los videojuegos son muy violentos. Sí, sí. Que el hecho de ya separarlo... Perdón. El hecho de separar ya lo que está viendo en un videojuego y no utilizarlo en la realidad, ya sería un avance su pensamiento abstracto, ¿no? De sí, contexto. Sí, sí, ya sabe diferenciar situaciones de esto es un videojuego, esto es un juego, lo utilizo aquí. Pues quisiera decir que yo no trabajo con niños y adolescentes con ese trastorno, pero trabajo con videojuegos y son cosas totalmente diferentes, porque de lo que estás hablando, lo que causaba él esa conducta un poco agresiva es para proteger a sí mismo, porque no entendía. Y lo que hay en videojuegos es más como en pelis de acción. Nadie uh-huh. dice que, ay Dios, pelis de acción, sí que dicen, pero sí, verdad, sí. No tiene nada que ver con eso, el sentido de protegerse. Uh-huh. Por eso es una cosa completamente diferente, por eso a veces no afecta mucho, por eso ha mejorado. Y los videojuegos siguen los mismos, porque son cosas... Sí, pero hay veces que sí que diferenciar esto, los videojuegos de la realidad está un poquito, bueno, cuestan, ¿no? Pero sí, en este niño pasó esto, eran dos situaciones diferentes. Al final, el matar, el que le explote la cabeza a alguien es una recompensa directa, divertida de ese videojuego. Ya está. ¿Sí? ¿Por dónde voy? Vamos a hacer uno y así... Necesito dos voluntarios. Dos voluntarios, solo dos. Sois muchos en clase. Si no, en vez de voluntarios serán tú y tú, ¿eh? Venga, va. Tenemos una, falta otro, ¿eh? Pues yo puedo. Vale, venga. Pues te pones aquí delante y tú aquí detrás. Tú aquí. Un poquito más lejos, que le voy a poner tarjetas y tú no las puedes ver. ¿Así? ¿O lejos? Más lejos, más lejos. ¿Puedo quitar las gafas? Ah, sí, claro. Vale. Me falta un cono. Vale. Esto es situación real que yo hice con el niño. Primero se le explicó el juego, en vuestro caso ahora os lo explicaré. Esta explicación con el niño no dura lo que dura aquí, sino que dura, pues, 15 minutos a lo mejor. Vale. Entonces yo te pongo... ¿No ves las tarjetas, no? Estas tarjetas están con el pictograma o con dibujo o con foto, ¿vale? Pero en este caso el niño, si yo le pongo solo la palabra, que es lo que hicimos con él, que él escribió la palabra y se la pegó en el cono, ya está. Esto depende del niño que nos encontremos, ¿vale? Que ya sea picto, imagen, lo que sea. Y el nivel de complejidad también va aumentando. Como dice que no ve, no me preocupo en ponerlo mejor o peor. Vale, entonces aquí lo que hice, primero entrenámonos conmigo y luego entró la madre, porque a la madre también le cuesta un poquito expresar estas emociones, ¿vale? Y expresarlas con el niño. Entonces luego entró la madre. Entonces tú serías en este caso la madre y tú serías Sam. ¿En qué consiste? Se tiene que ir poniendo detrás de un cono y tiene que explicar una situación que le provoque este cono. Va, venga, dos y luego pido otro voluntario, ¿vale? Para escoger las dos fáciles. Y tú tienes que adivinar qué emoción está explicando. No dice directamente que... No. Ella te dirá, he explotado la cabeza en un videojuego. ¡Ay! Y tú dirás, felicidad. ¿Vale? Estaba comiendo una mandarina y le salió un gusano. No sé cómo empezar esa palabra, pero... Es mi lengua extranjera, por eso. Vale, ¿qué sería? Asco. Asco. Vale. Entonces sería punto para él. Si no lo hubiera acertado, el punto sería para la madre. ¿Vale? O sea, tienes un punto. Estaba con los niños del colegio y... quería jugar con la pelota. Pero no me dejaron, porque yo no entendía las reglas, y me la quitaron de la mano. ¿Eso es frustrante? Pues, sí, también, pero no. Es
No, no sería. Queremos dar con la emoción, claro, aquí depende del niño, ¿vale? Pero... Vale, ¿No? ¿Un poco? Sí. Porque... Claro, sí. Aquí ya si la primera nos dice frustración, yo lo que hago sería el punto para la madre, ¿vale? Y luego intentaríamos un poquito, o te poner otra situación, o que explique mejor, o... Vale, ya has dicho dos. Tú no, a ti no te libero. Otro voluntario, va. Para la parte fácil. ¿Podemos también cambiar para más gente participa? Sí. Sí, si alguien quiere. Venga, va. ¿Más? Moveros un poquito, que son las 8:15 de la noche. ¿Una voluntaria? ¿Nadie quiere cambiarse? ¿Nadie quiere tener hijos? Que nada, despacio, despacio. Pues nada, que no sean las dos de antes. Me va a morder un perro. Duele. Pues sí. Me escapa la palabra. Pero entiendo. ¿Te da miedo? Sí, bueno. Bueno, sería asustado. Pero sí, bueno, aquí también tenemos el tema del idioma, que se lo vamos a dar por bueno, ¿eh? Pero, ¿y el...? También puedo aprender. Bueno, es que ellos no hacen mímica, ¿o sí? No, pero yo les dejo hacer, ¿eh? O sea, ellos pueden hacer, mientras que no digan la palabra, como si se quieren poner aquí a bailar. ¿Pero y le fluye? ¿O ellos no entienden lo que es? No, ellos explican la situación. Ellos no se expresan así. No, o sea, porque yo les dejo... Si son niños muy expresivos, sí que al final les digo, no vale, porque a veces lo que hacen, como las tenemos tan aprendidas, los gestos, como... dicen asco, ¿no? Entonces eso no dejo hacérselo, pero el que se muevan, el que digan y tenía miedo, eso sí, no tenía miedo, no, porque tenían la palabra, pero que hagan un poquito, pero si más. Pero si tenía miedo y la palabra es asustado, ¿funciona? Aquí no les dejaría, en miedo asustado, bueno, son tan... hice algo bien y me diste un helado. Hice algo bien y me compraste un helado. Ah, pues... orgulloso, satisfecho, algo así, sentimiento. ¿Feliz? Pues solo me diste el helado. No, me diste el helado. Pues. Bueno, ha dicho feliz. Feliz, contento. Ah, pues feliz, satisfecho, contento. Sí. ¿Otro voluntario o acaba de las dos que nos quedan? ¿Dos? Pues quedaban dos. Bueno, sí. Pues. ¿En serio nadie? Ah, venga. Aquí, la de Rosita, que se estaba riendo ahora. ¡Va! No. Pues nada, sigue. Venga, vamos. Me quitaste el helado. Perfecto, triste. Hice muy, muy buen memory. Me gusta mucho el memory que hice. ¿Orgullo? Está un poco de trampa, ¿eh? Sirve. Ya. Vale, sí. Las han dicho todas. ¡Bravo! Muchas gracias a los voluntarios. Pues esto, la primera vez que se hace, son situaciones como muy, ¿no?, las típicas. A la vez, cuando jugamos tres veces, empieza a salir de todo. Pero es que luego les hago intercambiar los papeles y es la madre la que tiene que ponerse aquí y explique situaciones reales suyas. Entonces, sale una información, es un juego súper rico, porque al final sale de todo. De todo es de todo. Acaban llorando, pobres, porque nunca se habían expresado esto, o a lo mejor enfadados porque nunca me has dicho esto de otro. ¿Vale? Entonces, luego hay que reconducirlo. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que sí, que tenemos que acabar antes de la hora de la sesión, porque habrá cosas que tendremos que reconducir. ¿Vale? Al principio sí es como siempre lo básico, ¿no? Pues me han dejado jugar en el patio, he explotado la cabeza en el videojuego y... Suele ser siempre la madre, el padre tiene menos. Sí. En nuestro caso, sí. Con este niño, sí. Sí. El padre también es autónomo y no... es verdad que en este caso la disponibilidad de tiempo la tiene más la madre que no el padre. En otros casos no viene la madre porque viene la madre. Que haya entrado a juego en sesión, tenemos un papá solo.
que jugó a un juego simbólico, jugó con la granja con el niño, ¿vale? Que, porque era un padre además que lo pidió, dice, es que no sé jugar con mi hijo. Y me frustró mucho, acabó gritándole y ya no funciona nada. Entonces hicimos que entrara en sesión y jugamos como jugábamos nosotras, un niño que jugábamos con esta granja justamente. Y hicimos que, bueno, primero interactuábamos nosotras, porque en ese momento también estaba la logopeda, hacemos la sesión conjunta. Y luego fue el padre el que fue introduciéndose, un poco enseñarle a jugar a su hijo, porque él realmente estaba muy frustrado de no saber poder jugar con su hijo. Pero no, no pedís que sea la madre. No, 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 no lo pedimos. Normalmente puede ser la madre, el padre. Sí, con quien. ¿También? Sí. Con él sí que entra mucho el hermano, que es cuando se pone malo, que no quiere jugar con el hermano. Porque además el hermano es un niño que recibe mucha atención, es muy mimado, es súper mono, es... Entonces, desde un poquito ahí, hay que hacer trabajo también con el hermano. Bueno, esta parte de que trabajas con los padres, o más con la madre en el juego, ¿hiciste algún trabajo a nivel familiar, como terapia familiar? En este caso no, no es esto, es ir en sesiones cuando nos lo permiten poder introducir a... O sea, lo que sí que se dan son pautas a los padres y a los hermanos, y también en este caso no, porque el hermano, bueno, no, es pequeñito, no había comprensión de todas estas dificultades, pero sí no también. Y sobre todo cuando son mayores sí que siempre también entran en sesión y se les explica el cómo jugar, el cómo interactuar, el cómo... No, no, no. En nuestro caso no, pero hay sitios que se hacen, ¿eh? ¿Has llegado a jugar este juego en grupo? No. No, no, no. En grupo, porque a veces sí que junto a dos nenes de la misma edad con TEA, pero no sé si sería en ese caso muy rico. Lo puedo probar algún día a ver qué sale, pero... Pero está, bueno, no estaría, está bien. Me lo propondré. El próximo día lo haré. A ver qué tal. No sé cómo saldrá. Esto es específico para el reconocimiento de emociones, no es para habilidades sociales. No. Bueno, al final tú de aquí puedes sacar lo que quieras. O sea, claro, de inicio, al final, o sea, al principio, este juego lo podemos hacer solo con mímica y solo es el reconocimiento facial de la expresión. A la situación que me provoca la emoción, a, vale, pues... Identificarla, darle nombre. Exacto. A, vale, pues hemos tenido esta situación y luego vamos a trabajar el, pues si estabas enfadado en esta situación, ¿cómo no podemos estar enfadados en esta situación? ¿Cómo reconducirlo? Por eso digo, dejarnos siempre al final este tiempo para reconducir todas estas situaciones. Que dependiendo las capacidades que tengamos y el nivel que queramos trabajar y el objetivo, pues haremos más una cosa u otra. Pero sí, a partir de este trabajo se pueden trabajar las habilidades sociales. Lo adaptamos al niño y a las necesidades que tenga, porque ahora, por ejemplo, que viene más el tema sexual, vamos a trabajar ese tema, y si necesitamos 5 sesiones, serán 5 sesiones, si necesitamos 10, serán 10, las que él necesite para ir trabajándolo, y las situaciones que se presentan en el colegio es que también nos van a cambiar. Entonces, ¿cuánto duran las sesiones? 45 minutos, aproximadamente. Hay veces que se alargan, si vemos que tenemos que reconducir, las alargamos. Luego pedimos perdón al que venía después, pero son muy comprensivos, porque saben que luego también se les hace por ellos y que son situaciones que tienes que trabajar. ¿Cada cuánto existe contacto entre el colegio y el centro? También depende del colegio. Vale. Con este niño tenemos contacto cada mes y medio. Vale. No, porque ahí las situaciones pueden cambiar muy rápido, ¿no? Sí, sí. Con otros colegios, por regla general, tienen el contacto una vez por trimestre. Esto es lo general. Hay con niños y con coles, pues que mensualmente nos escribimos un mail. Depende un poco de lo que nos encontremos y de la disponibilidad también que tenga la profesora del colegio. Ya no digo el cole. ¿Nada más?
El último, el trivial con situaciones de patio. Esto, pues podríamos utilizar la aplicación que ha dicho vuestra compañera, ¿cierto? Para utilizar el para hacer el trivial. Que digo trivial por llamarlo de alguna forma, pero al final es, yo cojo las situaciones que me han dicho que ha pasado en el patio, o el niño, o la madre, o la profesora, y pongo tres alternativas de respuesta de qué es lo más correcto hacer. Pues huir, pegar a los otros, decírselo a la tutora, o no sé, o no hacer nada, quedarme callado y que él nos conteste, y vamos recorriendo pues las fichitas, que no es el trivial real porque lo que hemos dibujado es un gusanito, que no es gusanito con cara de gusanito, porque si no, a este niño no le gustaría, ¿eh? Es más elaborado, pero lo ha dibujado él como en las casillas. Y este hacerlo pues con algo informático, pues sí que estaría bien, además que nos tenga algún sonido cuando acierte, o siempre también es más motivante. ¿Alguna duda? ¿Cómo voy? Es la hora, pero había acabado, ¿eh? Otros juegos así con otros niños, ¿eh? Memory con, bueno, el memory es que lo podemos, el memory para nosotros es muy rico y podemos ir cambiando con palabra, imagen, con situaciones. O sea, a veces el memory cuando lo levantamos no es ni la cara ni la palabra, ni, no, es una situación que provoca esa emoción y la tienen que ir relacionando. Utilizamos mucho las marionetas de dedo, muñequitos para representar las situaciones, granjas de Playmobil, pinipón, no todo lo que comentábamos, todo el otro juego. Ahora ya voy más rápido porque es que se me agota el tiempo. Pero todo esto es todo lo rico que podáis utilizar. Es siempre plantearnos lo que ha pasado y si podemos llevar esa situación a las marionetas y demás. Que las marionetas son estas. Me las había traído porque justo con las marionetas, y estando una chica de prácticas del año pasado del máster de TEA, hicimos un trabajo muy chulo, bueno, lo hizo ella. Hizo un trabajo súper chulo con una niña que vino, estábamos tratando a una niña TEA de, no me acuerdo, 9 años, y porque ahora tiene 10, 9 años, que nos trajo un papelito lleno de pececitos, no sé si os hago, bueno, el caso de Gabriel del año pasado, el niño que mataron, ¿no? ¿Sí? Un poquito. Un niño que asesinaron el año pasado, que fue aquí, pues todos los medios de comunicación lo sacó por la tele y lo relacionaron con un pececito. Entonces la niña trajo un dibujito con un pececito y al principio no nos lo quería decir y al final dijo, es para que Gabriel se ponga feliz y vuelva. Entonces, bueno, entonces, claro, aquí trabajamos el tema de la muerte, de retorno, no retorno, no tenía muy claro todo el tema de la muerte. Primero preguntar a la madre, temas de creencias religiosas, cuáles tiene, ¿vale? Aquí vamos a respetar todo lo que se tenga, pero claro, en ese momento cuando la niña nos lo contaba, no teníamos el objetivo de trabajar el duelo en ese momento, porque nos lo soltó así. Entonces, andamos un poco a ver qué era lo que ella entendía, entonces, ella realmente creía pues, que la gente volvía, ¿no? Que se iba y podía volver, pero luego que podían estar como en una especie de limbo y que eran muy felices. Luego que estaban en el cielo, mezclaban muchísimas cosas de todo. Pues bueno, esa recogimos la información, yo hablé con la madre. Además lo quisimos trabajar porque su abuelo tiene un cáncer terminal, entonces bueno, empezar a trabajarlo porque no, pues porque pasará. Entonces a la sesión siguiente, esta chica de prácticas preparó toda la sesión con las titellas, con las marionetas. Entonces hizo, primero representó una situación que no tenía nada que ver con ella y que era, no me acuerdo quién era, pues un ratoncito que había muerto, estaban en un entierro y ella hizo todo el cuento. Entonces luego la niña tenía que explicar qué es lo que había visto, qué es lo que pasaba, qué, ¿vale? Después, o sea, era como la comprensión de lo que he hecho. Y luego con ella pues se hizo todo el, su vida real, ¿vale? El que pasaba, qué pasó con Gabriel, lo que ella quería en ese momento, y nosotros, como adultos de donde estuviera en ese momento, si del tanatorio, el cementerio, donde estuvieran, íbamos reconduciendo las situaciones. Y era todo mediante las marionetas. Y trabajamos el duelo con ella así. Para trabajar el duelo también está la peli de Coco, que está súper bien. Nos han hecho una peli muy buena. Y,
Y luego está la peli también del revés, que también tenemos los muñequitos nosotros. Tenemos los muñequitos del revés, de todas las emociones. Les hago que la vean en casa primero con los padres, que la expliquen y demás. Y luego la trabajamos en sesión con los muñequitos. Y después de los muñequitos trabajamos con las pelotitas. No sé si la habéis visto, ¿no? Pero es como que cada recuerdo feliz, triste, se va guardando en una bolita. Entonces estas bolitas se van metiendo en la memoria. Entonces nosotros también vamos trabajando con estas pelotitas. Hemos construido, bueno, hay un tubito que echamos la bolita, entonces que ellos vayan contando sus recuerdos. Lo escribe en un papel, lo pega y tira la bolita. Y es una forma también de ir trabajando pues, las emociones, el cómo me lo guardo en el recuerdo, pero sobre todo el expresarlas. ¿Sí? Pues no me da tiempo a más. Así que a las dudas que tengáis ya. Yo, una conducta concreta del niño que me ha llamado la atención fue lo del acoso por WhatsApp a su niña, que él asumió que tenía que ser su novia y no, la niña no contaba nada, ¿no? Entonces, ¿alguno de estos juegos os sirvió, por ejemplo, para reconducir? El trivial. El trivial justamente lo utilicé para este. Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Si lo puedes decir, sí, o sea, realmente las situaciones que yo escribía eran en primera persona también, el cómo me sentiría si alguien me está persiguiendo todo el rato y dándome collejas primero a lo mejor, que me está persiguiendo todo el rato porque quiere el videojuego y yo no se lo quiero dar, porque quiere darme un beso y no, íbamos un poquito aumentando. Entonces las respuestas que era lo más adecuado, cómo se sentía la persona. Estamos en las preguntas finales, ¿eh? ¿Cómo interpreta el chico los juegos de rol? Por ejemplo, en el caso de interpretar una obra de teatro o algo así, ¿cómo funciona? ¿Él entiende que él no es ese personaje que tiene que actuar? Él sí, y ahora ya sí. Sí, hay otros niños que no. Que no, o intentan, o sea, es todo el tema de la teoría de la mente, ¿no? Y, si lo hacéis es como si está ahí el muñeco, entonces le tienes que volver a decir el muñeco, lo que depende de lo que estemos interpretando, porque utilizábamos también el teatro, ¿no? Los role-playings. No, pero ya no lo sabes, si no estaba allí, o a veces era yo, que a lo mejor se quedaba con mi compañera, esta chica que os digo ha estado conmigo el curso pasado, y yo salía por algo y cuando volvía era como que seguía contándolo y me decía, sí, Laura, que entonces la chica le decía, pero es que Laura no estaba aquí, no sabe de qué hablábamos, ¿no? El sí, yo estoy o no estoy. Maldad, ¿él cómo lo asume? ¿En nuestro caso? Sí. Espera, a ver si. ¿Cómo se le ha expuesto a esa situación? Yo creo que no le. No, porque en los casos que le he puesto ha contestado siempre la. Si él recibía la agresión, ¿te refieres? No, no, no. Por ejemplo, en el caso de una obra de teatro, ¿cierto? Sí. Y que el caso que tenga que haber un villano. Esto no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, no lo sé. Pero llegará un momento en que lo harán. Sí, seguramente, sí. Cuando salga. Dime. Pueden depender de las necesidades, pueden haber un año que no necesite, claro, es que depende mucho, el tema es lo que hemos dicho, es un espectro, y hay personas que siempre van a necesitar este apoyo y otras que a lo mejor es más intermitentes, pero los grupos de adultos para búsqueda de empleo también existen, entonces claro, puede ser durante toda la vida, no es hasta tal edad. Pero siempre hay, ¿no?, estos picos que sí, que es verdad que necesitan más soporte, que son la entrada primaria, la adolescencia, cuando salen del instituto y tienen que pasar a otro recurso. Siempre hay. Sí, sí. Hay veces que en el mismo recurso que van, si van a un centro especial de empleo, pues ya lo tienen allí también. Pero bueno, siempre sí, necesitan un apoyo. No todos hay. Personas con TEA que son autónomos y a lo mejor, pues, o una consulta puntual. Sí. Gracias. A ti. ¿No hay más dudas? ¿Cerramos la sesión? Espera. ¿Qué pasa en los
casos en los que, por ejemplo, en el ejemplo de los conos, participó la madre, ¿no? Los padres es que es los que menos participan. ¿Qué pasa cuando ninguno de los dos padres tiene como el interés? O sea, como que creen que va a terapia y ya es... Pues es hablar con ellos y que o sea, hay que hacerles entender que ellos son, pero es que esto lo digo en la primera sesión, que somos como los pilares, es la escuela, son los la familia, es el niño y son las sesiones que hagamos aquí. Si una de estas cuatro patas cojea, el tratamiento no va a ir igual. Y por ejemplo, si hay mucha resistencia, bueno, es que me... Sí, sí, puede pasar, Pero sí tengo una situación que hay mucha resistencia cada que se le pide a la madre que participe, hace como que le hablan por otro lado. Claro, por eso es como, venga, ven a sesión y vamos a jugar. Ah, claro, aquí es... A que se me olvide y entonces lo vuelve a llevar. Pero cuando le vuelves a decir así como de que se vuelve a hacer la desaparecida, entonces es como muy frustrante. Claro, esto es, no es citarle, es decir, es que... necesitamos este ejercicio, esto, porque es que si no, al final no podemos avanzar por otro lado. O sea, que venga un niño tres cuartos de hora, hasta luego, gracias, una vez a la semana, son tres cuartos de hora, que viene, hace y se va. Si esto no hay un seguimiento en casa, en la escuela, en el propio niño, es que no es que es claro que es frustrante, porque además no ves avances, pues van a ver todos lados. Y no es porque hagas el trabajo mal, es porque realmente pues existe esta resistencia. Gracias. Pues muchas gracias por venir a vosotros.